Hola chicos, aquí estamos un día más en otro episodio de la serie de Last of Us. Ya vamos por el episodio número 16. Bueno, no sé cuánto me quedará porque ya sabéis que yo voy haciendo los episodios de 30 minutitos más o menos. Pues bueno, para recordar un poquito el episodio anterior, ya sabéis que bueno, nos caímos del puente, al final conseguimos llegar. Y bueno, pues aquí estamos en esta playa. Pero bueno, yo recomiendo que veáis el episodio anterior, que estuvo bastante chulo, chicos, para el que no lo haya visto. Y bueno, pues continuamos episodio número 16. Allá vamos, chavales. Bueno, vamos a ver si podemos fabricar algo, como siempre. Vale, no podemos nada. Pues bueno, vamos a continuar. ¡Mira! ¿Qué cojones? A ver... Espérate, esta tiene más. A ver. No le doy, chaval. ¡Ah, qué falso, chaval! ¡Ah, qué falso! ¡Qué falso! Como el Call of Duty, no le doy. Bueno, vamos a seguir. Ah, mira, aquí tenemos cositas. Menos mal. Pero si no te puedo dar. No le puedo dar. Bueno, por una bala me da igual. ¿Ves? No muere. ¡Qué falso! Los que estáis viendo esto y jugáis a Call of Duty, ya sabéis, ¿eh? No compréis este juego que es muy falso. Mirad. Pues qué guapo la playa. A ver si deja las marcas en el suelo. ¡Hostia, qué guapo! Es que son... Oh, ¿veis los güeyes? Vale, parece una tontería. Parece una tontería, pero son esos detalles que hacen un juego único, ¿sabes? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar. Sí, ¿ves? Podemos hacer una bomba. Vale, vamos. Esos son los detalles que hacen de un juego único, ¿sabes? Vale. Mantén los ojos abiertos. Lo sé, eso. A ver si hay algo por aquí. Me he dejado algo. Vale, no. Lo que voy a hacer: cambiar de arma. Esta tiene más, ¿ves? Vamos a ir por aquí. Está súper chula la playa, ¿eh? Buah, vaya gráficos, macho. Es que ¿quién diría que es de nueva generación? Si a este juego le pones así un poquito más de resolución y ya te cagas. Hola, Premo. Bueno, vamos a continuar. Mira, un barquito. Seguro que hay algo en ese barco. Vamos a mirar. Ahora bajaremos ahí. Vamos. Vamos a abrir aquí. Bueno, esperar. Bueno, hay cositas dentro, Vamos a abrir. Bueno, hay cositas dentro, ¿no? De regalo. Y yeah, arramblar con todo. Ahí está el cómic que estaba leyendo. Antipartículas, a ver. ¿Qué otro? Nota del barco. Bueno, parece que he evitado el caos y la destrucción bastante tiempo. Mis tiempos en el mar tocan a su fin. Me quedan pocos suministros y este barco ha tenido mejores momentos, ya sabéis. Bueno, y sabéis, esto tenía que pasar más tarde o temprano. Imagino que ha llegado la hora de ver lo que puede dar la humanidad. Vale, si encontréis mi esqueleto, mi calavera, dicho. LOL. Bueno, habrá que bajar, ¿no? Aquí un colgante. Bueno, ya tenemos otro. Que aquí no hay nada. Que aquí no hay nada. Este tío no nos ha dejado nada. Este tío no nos ha dejado nada. Este tío no nos ha dejado nada. Voy a mirar por aquí, pero vamos. Este tío se ha ido y no nos ha dejado nada. Vale, vámonos. Toma, salto mortal. Vamos a seguir. Mira por dónde va ese. A ver. El palo no lo voy a coger. Por aquí no puedo ir. Por aquí no puedo ir, sí, ya lo sé que no puedes ir. Vale, vamos. Un segundo pensé que ibas a disparar.
Sí, casi lo hago. Tienes razón. Vamos. Pues no corre más el muñeco. Tenía un yate de... ¡Eh, Eli! Creo que hemos encontrado algo. Vamos por aquí. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Mira. Ay, va la hostia, chaval. El alcohol. La botella de alcohol. A ver. No, no puedo fabricar nada. Yo siempre lo miro por si acaso. Vale, vamos a abrir aquí. Vale, a la vez. Venga, vamos. Vamos, chicos, adelante. Adentro, vale. Ahora suelta y pimba. Joder. Ahora enchufo yo la mía y mira cómo alumbra, chaval. Por fin alguien está aprendiendo. ¡Ah, oh, qué pasada! Con juegos así, uno da gusto ser gamer. Gamer. Vale, vamos nosotros por aquí. Mira, chaval. Ah, por aquí, a ver. Si la abres, puedo pasar y despejar la puerta. ¡Bien! ¡Qué pedazo de rata! Qué pedazo de rata dice, ¿sabes? Abre Eli. Vale, ya está. Bueno, vamos a ver qué hay aquí dentro. Cositas fijo. De eso siempre está lleno. ¿Crees que nos acompañarán hasta que lleguemos donde Tommy? Bueno, no sé. Mira, 50. ¡Buah! Habrá que ver cómo van las cosas. Y ahora la nota esta, a ver. Nota de las alcantarillas. Vale, no la voy a leer porque es muy larga y me podía tirar aquí dos días. A ver. Joder, qué rayada, macho, lo he dado sin querer. Bueno, pues vamos a continuar. Yo me hubiera gustado encontrar ammunition, pero bueno, no puede ser. Pues nada, vámonos. Por aquí. Vamos, por aquí. Aquí abajo tiene que haber algo, a ver. Ahora, como no he bajado antes... vamos, va. ¡Corre, vamos! ¡Hostia! ¡Hostia puta, eh! ¿Podemos salir por aquí? A ver... Joder, pedazo de cadenas. Está atascada. Vale, Joel. ¿Cómo cruzamos? Habrá que encontrar una manera. Habrá que encontrar una manera, tirándose. Ya verás. Eso está en una especie de rail. Tal vez podamos utilizarlo. Vale, jugamos. Vale, pues me voy a tirar al agua. Mirad, un generador. Habrá que tirarse al agua, eso seguro. Esperad aquí. No llego. A ver.
Estos son como si fueran mini puzzles, ¿no? O algo, porque... No, pues va, si no llega al otro lado aquí menos. A ver. Ahora dentro de un rato me saldrá lo de ayuda, ya veréis. Pues si no llega ahí, aquí tampoco, ¿no? A ver. No llega aquí tampoco. Si no hay que tirarse igual al agua, joder. Ahora no me sale lo de ayuda, ¿sabes? ¿Habrá que disparar o algo? Pues no sé, pero me estoy rayando ya. Vale. Esto es otra cosa ya. Claro, como Henry, prueba ahora. Como para verlo, ¿sabes eso? Ya me diréis, ¿o no? De acuerdo. Como para verlo. Iré a echar un vistazo. Tú vigila. ¿Qué? Iré a echar un vistazo, ha dicho. Joder. Uy, uy, uy. A ver. Bueno, por lo menos hemos encontrado esto. No se puede hacer nada. Vamos a poner la escopeta. Se apaga la linterna. Estoy escuchando, ¿no? Como yo, ¿no? A verás, ¿eh? Lo voy a matar. Vosotros lo sabéis, ¿verdad? Que lo voy a matar. No, por culo. ¿Hay más? No hay más, ¿no? Los tenía que matar. Pues mirad todo lo que hay, chaval. Madre mía. Ha valido la pena, ¿no? Bueno. Nota de intercambio. A ver. Un cóctel molotov. Una de estas. ¿Qué? ¿Ha valido la pena o no? Como os he dicho. ¡Ja! Hombre, está claro que habían enemigos. Está claro, mira. Munición. Ahí tenemos. ¿Y este no me ha dejado nada? No. Este no ha dejado nada. Ha valido la pena por la munición. Porque realmente... Sí. Realmente no consiguió nada. A ver qué hay por aquí. Aquí no hay nada. Vamos, va.
Lo más importante han sido los... las balas. Vamos, Eli. Vale, ya está. Qué inteligente. Me estoy deseando salir de aquí. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. Joder. Qué guapo, ¿no? Oh, ¿y yo qué, cabrones? ¿Yo qué, cabrones? ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! Pero... ¿pero yo qué? ¿Cachopedazos? ¡Ah, vale! ¿Se ha puesto ahí para ayudarme? Joder, macho. Yo flipo. Joder, en vez de mandarme el cacharro este... con 10... Ya todo mojado, ¿eh? Bueno, pues ya hemos pasado a otra cosa. Ya hemos pasado a otra cosa, ya podemos continuar, vamos. Herramientas de nivel 3 obtenidas. Buah, yo lo cojo todo, chaval. Vale, eso de herramienta de nivel 3 es que ahora podemos mejorar. Mira, tenemos 30, velocidad de fabricación. No, hemos quedado que se haría lo de velocidad de curación, ¿no? Sí, vale. Pues bueno, vamos. Ahora podemos hacer mejoras de nivel 3 en las armas. Una especie de alarma. Aquí vivía alguien. No hay nadie. Pero por lo que parece, ya no. Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio. ¡Hostia, qué arma! ¡Oh! Escopeta recortada, tú. Ya solo como suena ya. Bueno, habrá que registrarlo todo, ¿no? Mira, otra mejora. Material... ahora el radio de explosión es... joder. Pues anda que no era amplio ya. Vale, tenemos... ah, para cambiar. Vale. Pues nada, la voy a cambiar por esta. Voy a recargar. Y esta le doy así y pongo la escopeta. Vale, ya está. Pero aquí no hay nada más, ¿no? A ver. Ah, pues sí. ¿Ves? Pa' bomba. Bueno, pues vamos a continuar. Una pelotilla. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué está apareciendo, chavales? A mí me está encantando este episodio también, ¿eh? Bueno, nos queda un ratito todavía de grabación. Llevamos 19 minutitos. Buah, qué pedazo. Joder. Bueno, esta parte puede ser épica, ¿eh? Os lo digo. Un momento, que voy a cambiar por este. A tomar por culo, chaval.
Hostia. Recarga, corre. Hostia, eso sí que da paca. Madre mía, espero que suelten munición, por favor. Como no la soltéis, os reviento luego. Ah, vale. Pues mira qué munición me han soltado. Por mí, vale. Podemos esperar que no haya más como eso. Es difícil. Bueno, vamos a ver qué hay ahí arriba. Bueno, pues no habían muchos, Me he cagado yo, Digo, joder. Ya verás cómo vienen un montón. Bueno, ratas sí que hay, Un montón. A ver, hemos venido por aquí. Pero yo no he mirado. Siempre me lo salto. Cojones. Oh my god, chaval, ¿esto qué es? Mira. ¿Cómo está ese, tío? Mira, otra hoja. Nota del colector de lluvia. Nah, es que esas cosas no las leo porque si no, aunque la veáis que lo cojo, ya me vale. Vale, pues no hay nada más. Sí, está esto, pero no me deja llevar más. Uy, me he equivocado. En vez de darle a correr. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones hay aquí? Nota de acorralado. Estamos atrapados. Creo que todos los demás han muerto. Algunos de los pequeños están conmigo. Me he infectado aporreando la puerta. No sé cuánto aguantaremos. Si los demás están vivos, tal vez puedan alcanzarnos. Si llega el momento, lo haré rápido. Hostia puta, mira. A los niños, tío. Uf. Si llega el momento, lo haré rápido, dijo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Ah, vale. Bueno, palo. No, tengo. Ya tengo un palo mejor. Hostia, qué fuerte, Si llega el momento, lo haré rápido, dice. Vale, vamos, chicos. Hostia, qué pedazo de ratas. Vale, aquí no hay nada. Vamos a seguir. Estoy bien. Culpa mía. Quizá he activado una puerta de seguridad. Henry, a ver si la levantamos. Pues está complicado. Sí. ¡Chasqueadores! Sí. Oye, esto no se mueve. Largo de aquí. Sam, no te separes de él. ¡Henry, tenemos que largarnos! ¡Cuida de él! ¡Venga! Hostia puta, chaval. Guau. Está todo lleno. Está todo lleno. Todo irá bien. Uf. Sí, lo sé. Pues bueno, chicos. A ver si encontramos la salida, ¿no? A ver, vamos a coger esto. Vamos a coger esto también. Infectados. Hay un chasqueador ahí, hay que tener muchísimo cuidado. Pues bueno, chicos, aquí acabamos nuestro episodio de hoy. A ver si podemos fabricar algo. Velocidad, aquí está. ¡Mira! ¡Hostia! Toma, pedazo de daga le he usado. Toma, otra vez. ¡Uf! Bueno, pues estaba diciendo que íbamos a acabar el episodio de hoy, pero ¿habéis visto lo que ha pasado, no? Madre mía, chicos. ¿Hay más? Vale, hay muchísimos más. Están viniendo por mí. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Pero qué hacen? ¿Qué cojones?
Van a toda pastilla, chaval. ¿Los estáis viendo? ¡Hostia puta! O esos eran así, igual. ¿Sí? Hostia, se están acercando mucho, ¿eh? Madre mía. Ah, esos eran así, esos chasqueadores o algo. Pues bueno, chicos, ahora sí. Me voy a meter aquí, para que no nos vean. Bueno, en el próximo episodio ya sabéis que tenemos que matarlos. Espero que no os lo perdáis. Aquí vamos a acabar este episodio con los chasqueadores deportistas corriendo por ahí. Y bueno, chicos, os espero en el próximo episodio a ver cómo nos libramos de todos ellos, porque no veas cómo corren. Aquí un servidor Johnny Boss en el episodio número 16 ya. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Os espero en el siguiente vídeo y... ¡hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!